Hola, bueno, pues hoy os traigo un vídeo. Podría mostrar la cara, pero es de noche y no tengo buena luz. Entonces, bueno, prefiero hacerlo así. Yo tengo aquí mi chuletilla. Este vídeo va hoy porque me someto a un reto, ¿vale? Al reto de la cropería. Es su tercer aniversario y Raquel, de todo y nada y más, me ha invitado y bueno, me apetecía hacerlo, ¿vale? Tenemos que jugar al tic-tac-toe. Bueno, es una cuadrícula que os dejaré a continuación, que es de nueve casillas, ¿vale? Donde tiene nueve materiales. A mí me han tocado tres, que es embossing, glitter y twine, ¿vale? Entonces, bueno, deciros que si queréis participar también lo podéis hacer, ¿eh? Lo único que tenéis que hacer es coger tres materiales de la cuadrícula y cuando tengáis el proyecto todo hecho, bueno, lo subís a vuestras redes sociales poniendo hashtag cumpliendo 3 o hashtag la cropería, ¿vale? Que también lo podéis hacer si queréis. Bueno, mi proyecto lleva esas tres cositas que os he dicho, embossing, glitter y twine, ¿vale? Bueno, pues nada, pues os dejo con el vídeo. Bueno, pues digo lo que vamos a utilizar. Yo de troqueles he utilizado este de aquí, ¿vale? Y el que he cogido ha sido este, que lo he troquelado en dos colores. En este color y en este. No tenía dorado, he estado buscando, pero no he encontrado, porque lo quería como si fuera una chapita, ¿vale? Pero bueno, no lo he encontrado y voy a coger este de aquí. Entonces, ahora os explico. Tengo esto cortado aquí porque lo estaba cortando, pero os lo quiero enseñar, ¿vale? Vale, pues de troquel he utilizado este de aquí, el de la cigüeña, que lo tengo aquí ya montado. Si queréis ver cómo se monta, os dejaré el vídeo en la cajita de información o por aquí, ¿vale? De cómo se monta el troquel de la cigüeña. Me lo pidieron hace tiempo y tengo el vídeo, ¿vale? Bueno, pues este troquel de aquí. Después voy a poner nubes. Y voy a utilizar estas nubecitas de aquí que me venía con el globo este, ¿vale? Venía junto. Pero voy a utilizar lo que son las nubes. Y esta otra nube que venía en el troquel del angelito. ¿De acuerdo? Después voy a utilizar estas letritas de aquí que dice niño, ¿vale? Como no tengo la ñ, yo lo que hago es lo siguiente. Yo tengo este troquel de aquí, que es para hacer. Este no, perdón. Este de aquí, que es para hacer. Para poner los lazos. A veces cojo un trocito de cartulina. Un papelito. Bueno, mirad. ¿Vale? Me hace esa formita de ahí y yo le cojo la pestañita. ¿Vale? Y con eso hago la ñ. Pero si lo queréis hacer a mano, a lápiz por recortarlo, pues también lo podéis hacer. ¿Qué más? Bueno, yo voy a utilizar este sellito de aquí, que lo tengo hace mucho tiempo, que pone dulce espera. No, esperando tu llegada, perdón. Esperando tu llegada. Voy a utilizar este. Tinta Archival. Voy a utilizar los bolígrafos estos, que es como la. Os lo enseño. Es como la Versamat, ¿vale? Pero en bolígrafo. Yo tengo uno negro y uno blanco. Bueno. Después vamos a utilizar. Yo he cogido. Bueno, yo he cogido esto porque ya no me queda cartón. Entonces, si tenéis cartón, pues hacéis lo que es el marco y lo forráis con papel decorado. ¿Vale? Ya yo lo he hecho en varios vídeos, ¿vale? Donde explico cómo hacer el marquito y forrarlo. Entonces, bueno, lo que he hecho ha sido coger este cartoncito que yo tengo, es una cartulina bastante gordita, ¿vale? Pero es más tirando a cartón. Y lo que he hecho es lo siguiente. He cortado un trozo de cartón de 15 por 20 y medio,
¿vale? 20 y medio por 15. Y le he dejado un margen de 2 centímetros. ¿Veis? Lo único que he hecho ha sido recortar. Y lo de aquí del centro lo he apartado. Ahora veréis para qué. Después he cogido un papel decorado que mide 14 y medio por 19,8. ¿Vale? Bueno, y lo que he dejado un margen de un centímetro y medio, ¿veis? Alrededor. Bueno, ¿qué más? He cogido este acetato, porque mira, cada vez que hago un pedido, sé que tengo que pedir los acetatos, pero nunca me acuerdo. Y mira que el acetato no vale caro, pues que se me olvida. Y como veis, en muchos vídeos míos, las que me seguís, sabéis que siempre ando, que me falta acetato. Pues nada, me lo voy a tener que tatuar aquí para saber que tengo que comprar acetato. Entonces nada, tenía un resto ahí y lo he cogido, ¿vale? Para hacer el vídeo. Bueno, pues nada, cortar un trocito de más o menos 14 por 18 y medio, ¿vale? Después, un trozo de cartulina, que son las mismas medidas que este de aquí, ¿de acuerdo? Este y este miden exactamente igual, ¿vale? Bueno, hay que ponerlo bien, pero son exactamente iguales. Eso por ahí. Y después vamos a necesitar otra cartulina. Esto está aquí un poco manchado, pero no importa porque va aquello aquí arriba y no se va a ver. Entonces, una cartulina de 17 y medio, ¿vale? Por 22 y medio, ¿vale? Y he hecho, he marcado a un centímetro y medio y a un centímetro y medio. ¿Veis? A un centímetro y medio. No sé si lo veis bien. Por ahí. Un centímetro y medio. Tanto aquí como aquí. Aquí, 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 aquí. Y aquí y aquí. Y lo que he hecho ha sido recortar lo que es. ¿Me veis bien? Esto lo cortamos hacia arriba y lo quitamos, ¿de acuerdo? Vale. Y ahora lo que hacemos es lo siguiente, cortamos aquí, ¿veis? Y cortamos hacia arriba, así. Y aquí le vamos a quitar una pequeña pestañita de nada, ahí al lado, y aquí exactamente igual, ¿vale? Así. Y lo que he hecho ha sido, he doblado aquí así y el de arriba hacia atrás. Doblamos así y el de arriba hacia atrás. Y así en todos los lados. Así y el de arriba hacia atrás. Y hacia adelante y el de arriba hacia atrás. ¿De acuerdo? Vale, para lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pegar estas pestañitas de aquí. Vamos a coger pegamento. ¿Vale? Y nos quedaría una cosa así. ¿Veis? Vale, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo he cogido un marco que tengo en casa y la parte de atrás, esta que tiene para apoyar, pues con el lápiz la he marcado y lo he recortado, ¿vale? Este trocito de cartón, igual que el marco, ¿vale? Es gordito. Y lo que he hecho ha sido doblarlo un poco. ¿Veis? Con el cúter he cortado nada, un poquito, he hecho dos rayitas así sin apretar y lo tengo doblado.
¿De acuerdo? Esto iría aquí. Entonces, voy a medir donde lo quiero poner. Porque esto sería una cosa así. A ver si lo veis. Vale. Vale. Lo voy a poner aquí, ¿veis? Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a coger un buril y lo voy a traspasar. Eso sí, cuidado con el dedo de atrás, ¿eh? No vayáis a pinchar. Bueno. ¿Vale? Y ahí. Y ahora lo que voy a hacer es coger un nose brad. En dorado. ¿Vale? Voy a coger un nose brad en dorado. Voy a coger este de aquí. Sé que me vais a preguntar por este boli, porque cada vez que lo saco me preguntáis. Bueno, por la cajita de información os voy a dejar el nombre de este boli. No tengo más doradito pequeño. Aquí hay uno. Vale. Y cerramos. Bueno, pues lo que voy a hacer es poner el brad aquí, ¿vale? Bueno, yo lo he puesto en dorado, pero lo puedo poner en celeste o en el color que quiera. Lo que pasa es que, bueno, lo he puesto en dorado, ¿vale? Así, ¿vale? Ahí. Y ya nos queda lo que es la parte trasera, ¿veis? Lo podéis poner donde queráis, ¿eh? Yo lo he puesto aquí porque, bueno... Pero lo podéis poner donde queráis. Bueno, pues una vez puesto aquí esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, la colección que estoy utilizando es la de estampería, la de niño, que me sobraron unos cuantos de papeles. Me estoy quedando sin batería. Lo voy a enchufar porque me quedo sin batería ya. Entonces voy a poner... Ahí, ¿vale? Ahí va. Bueno. Lo que he hecho también ha sido coger un papel decorado de 11,5 por 16,2,3 más o menos. ¿Vale? Y esto va aquí. ¿De acuerdo? Vale. Pero antes de poner esto, lo que voy a hacer es montar todo lo que tengo aquí. Bueno, antes de nada voy a utilizar lo que es el boli, porque quiero, como lleva embossing, glitter y twine, de ese como se diga, que vaya los nombres a veces. Bueno, pues yo voy a utilizar lo que son polvos transparentes. Te voy a dar con esta almohadilla. Estos son polvos de talco, ¿vale? Que lo que hace es que los polvos embossing no se me pongan en el sitio que no va, que no es. Porque yo solo quiero... Yo solo quiero embosar lo que son el pico, esto de aquí del ala y las patas, ¿de acuerdo? Entonces lo que... ya me iba a equivocar yo, porque he cogido el negro, pero el negro me vale para este, pero voy a coger el blanco para el pico. Voy a coger una cucharilla.
Primero le voy a dar al pico, ¿de acuerdo? Bueno, lo único que voy a hacer es así. Y le voy a poner lo podéis hacer antes de pegarlo, ¿eh? Pero yo lo voy a hacer ahora. Bueno, pues cogemos la pistola de calor. Mirad, ¿veis? Estos lápices están muy bien para eso, ¿vale? O si, por ejemplo, queréis escribir o lo que sea, ¿vale? Este es color negro, le podéis echar polvos transparentes de embossing y se os ve lo que es el nombre o la palabra, lo que sea en negro, y está muy chulo, ¿vale? Bueno, pues ya he embozado el pico. Voy a hacer las patas. Y lo bueno que tiene también, que si lo queréis volver a repasar, pues volvéis a poner el lápiz arriba del pico, le volvéis a echar más polvo hasta conseguir que esté más uniforme, ¿de acuerdo? Yo tenía uno de la marca Versamat, pero ya se me secó y me compré esto de aquí. Mirad, ¿veis? Pues ya tenemos embozada también las patas. Y ahora lo que voy a hacer es el ala. Lo voy a utilizar en negro porque como es negro, voy a utilizar el negro. Cojo los polvos. Mira, el negro queda así, pero si queréis volver a pasar, pues lo volvéis a pasar. Yo lo voy a dejar así, tal cual. Y ahora el ojito. Pues vuelvo a poner polvo. Y con los polvos de talco, lo que hace es que yo solamente quiero coger el ojo, quiero coger el ala. Si no le echo polvo de talco, puede ser que los polvos se me peguen aquí, aquí o aquí. ¿Vale? Entonces, como solamente quiero en una parte, ¿vale? Pues ya estaría. Bueno, puesto por aquí. Lo que voy a hacer es ir acomodando más o menos como lo quiero, ¿vale? La nube. Ahí tengo. Vale, la bolsita donde va el niño lo podéis hacer de varias maneras. Mira, tiene aquí un agujerito, ¿vale? Lo podéis dejar o así, o al revés, así, o así, ¿vale? Como más os guste. ¿De acuerdo?
Vale, estas van a ir pegadas enteras. Y esta la voy a poner en 3. ¿Vale? Iría así. Y esta también va en 3D, igual que la cigüeña. Creo que más o menos por aquí. Sí. Pero antes voy a poner la cigüeña en 3D. Mira, ya os he dicho en varios vídeos que las almohadillas están en 3D. Cuando se nos termina, bueno, pues no lo tiremos porque se puede reutilizar, ¿vale? Es y montando, bueno, con un troquel de círculo, porque yo tengo un cuadradito que es súper chulo, pero no lo encuentro, lo he utilizado y no sé dónde lo he puesto. Entonces voy a utilizar estos circulitos de aquí, que bueno, que es lo que tengo y es lo que voy a utilizar. Bueno, vamos a ponerla ahí. Aquí y vamos pegando, por ejemplo, aquí iría el ni,
¿vale? Así un poco desordenado. ¿Veis? Niño. Bueno, ahora la patita la vamos a pegar aquí. Bueno, pues de momento ya llevo utilizado lo que es el embossing y el twine, ¿vale? Ahora iría esto pegado ahí. Voy a coger cinta de doble cara. Esta vuelta. Podéis poner la cinta de doble cara antes de poner todas las cositas, ¿vale? De pegar todo. Pero bueno, a mí se me ha pasado. ¿Vale? Iría así. Y bueno. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle el acetato. Vale, yo al marquito, como veis, unos puntitos aquí. Bueno, pues esos puntitos lo he hecho con el punzón. Que a ver si lo veo. Vale, está aquí. Bueno, lo único que he hecho ha sido, podéis poner una regla, ¿vale? Pero no es necesario. Entonces lo que voy haciendo es esto. ¿Veis? Simplemente por decorar un poquito, ¿eh? Lo que es el marco. Como el cartón que tengo es este. Y... bueno, pues vamos haciendo así. ¿Vale? Y nos quedaría así. No sé si lo apreciáis, pero bueno, queda más resaltado. Bueno, pues lo que vamos a hacer es pegar el acetato aquí. ¿Vale? Y ya tendríamos el marco hecho. Vale, ahora lo que vamos a hacer es pegar esto aquí, ¿de acuerdo? Para que nos quede como un marco, ¿veis? ¿Vale? Bueno, pues una vez que lo tenemos así, ¿veis? Para que no se nos vea esto de aquí feo, pues vamos a utilizar el marquito que os dije, que esto iría aquí, ¿vale? Que creo que lo he cortado demasiado estrechito, de aquí.
Vale, ahora sí. Bueno, las medidas es exactamente igual que el otro. Hemos dicho que era de 20,5 por 15, ¿vale? Yo no le he quitado de ahí, lo único que le he quitado es de aquí del centro. Y le he dejado un marquito de 1,8, ¿vale? De 1,8 por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, ¿de acuerdo? 1,8 centímetros. Bueno, pues una vez que he hecho eso, ahora lo que vamos a hacer es pegar esto aquí. ¿De acuerdo? Ve que nos coincide bien. Bueno, pues eso iría pegado ahí. Bueno, pues nada, solucionado. Y esto lo voy a pegar con cola. Quedaría así y cortaríamos aquí. Bueno, pues ya tendríamos lo que es nuestro marco. ¿Veis? Os dejaré foto al final del vídeo para que lo veáis. Y bueno, creo que es una forma también muy chula de regalar. Le podéis poner un nombre o lo que sea. ¿Vale? Lo voy a decorar un poquito. Bueno, lo que os decía antes del troquel, este de aquí, vale. He cortado uno en blanco y otro de este color. A este blanco lo que le estaba haciendo era quitarle un poco el borde. No os preocupéis porque se os suelte de aquí, ¿vale? Porque eso va a ir pegado ahora. ¿Para qué hago esto? Bueno, hago esto para que se vea también el color de abajo. ¿Vale? Yo lo que quiero es que se vea un poco el color de abajo. Entonces, con esto consigo que se vea así. ¿Vale? Por el borde lo voy quitando un poco. Para esto voy a utilizar el cut y la regla. ¿Vale? Voy a quitar un poquito de ahí. ¿Veis? Y un poquito de aquí. No os preocupéis por esto porque esto se va a pegar. Y bueno, quitamos un poco de aquí, un poco de aquí y de aquí. ¿Vale? Así. Y ahora esto lo vamos a pegar encima de este. ¿Veis? Así nos queda. Bueno, para lo que voy a hacer aquí es doblar así y así. ¿Veis? Este troquel es para ponerlo así. Bueno, voy a coger el sellito. Voy a coger la tinta.
Bueno, espero que me estampe bien porque estos sellitos los tengo hace mucho. Bueno. Preparando tu llegada, pone. ¿Vale? No se ha definido muy bien, pero es lo que pone. ¿Vale? Bueno, pues esto lo pegaríamos aquí. Ahí nos queda así. Bueno, ahora voy a ver con qué decorarlo, si con unas estrellitas o algo. Y os lo enseño terminado, ¿vale? Ahora nos vemos. Bueno, pues mirad, ya está terminado. Así lo he querido dejar, ¿vale? Ya tiene el glitter. El glitter que he utilizado es este de aquí. ¿Vale? Y bueno. Bueno, pues nada. Pues así sería el marquito, ¿veis? Que ya está terminado.